Nuestro Nissan 240 SX, yo lo adquirí ya hace más o menos 3 años y medio, un aproximado de 3 años y medio. Y se lo compré fue a Aldo Martínez, un piloto que también inició en el drift. Este es un carro histórico, porque es uno de los carros primeros en hacer drift en República Dominicana. Entonces Aldo Martínez lo iba a vender y yo, porque el carro no se venda a otra persona que no le dé el valor correspondiente, pues entonces yo decidí comprar el vehículo. Inmediatamente me enteré que lo iban a vender. Entonces procedimos a hacerle mejoras al carro, y entre mejoras y mejoras, bueno, pues decidimos competir inmediatamente, y entre bajas y altas con el tema del motor, hemos podido lograr en 2 años consecutivos ser campeones de drift en la categoría intermedia, y a su vez invadiendo en la categoría pro, nosotros pudiendo lograr el tercer lugar de la categoría pro y en el mismo día primer lugar de la intermedia, y también como piloto destacado del día, un premio elegido por la prensa en el Autódromo Las Américas, que es donde corría. Entonces, entre muchas altas y bajas que hemos tenido con el vehículo y así, hemos podido saborear la victoria, y realmente ha sido muy placentera. Hay que darle gracias a Dios y al equipo, en conjunto con la familia y los patrocinadores, que hemos logrado tantas cosas en tan poco tiempo. Entonces vienen estos dos por el primer lugar, el tándem Franklin Castro, Wilkin Marte. Distancia. Que le saca Franklin Castro a Wilkin Marte. Bárbaro. Buena corrida entre estos dos. El año 2020-2021 se proyecta como un año de más aprendizaje y más crecimiento para el equipo. Mientras tanto, en el carro, en el Nissan 240, le hemos hecho alguna mejora al motor. Le hemos hecho algunas mejoras al chasis, pero seguiremos haciéndole mejoras al motor y al chasis para seguir siendo competitivo. Recuerden que tenemos un motor 4 cilindros. Estamos compitiendo contra personas que tienen carro con 2J y V8. Entonces nosotros tenemos que estar igual o mejor en esta competencia. Por ende, debemos hacer una inversión importante constantemente entre tiempo, dinero, pieza, práctica, etcétera. Entonces el equipo Franklin Castro Drift vive constantemente creciendo gracias al apoyo de todos ustedes, y gracias por la oportunidad de darnos a conocer allá en Venezuela. Gracias por el apoyo. Ustedes son bienvenidos aquí en nuestro país, y me imagino que viceversa. Bueno, esta es parte de la historia, haciéndolo breve. Y este es mi proyecto de drift.
pueden ver, es un Nissan 240SX con muchos accesorios, pero son más de lo que ustedes creen. Contamos con un motor SR20 Turbo con levas, poleas, entre otras piezas internas. Entre el manifold y una turbina GTX2871R, estos son frenos de Z para poder frenar más duro. Butacas Takata con cinturones Takata. Un interior con todos sus relojes, panel de controles, extintores. Aquí tenemos las micas modificadas. También tenemos un roll cage en cromoly, por en caso de vuelco. También tenemos una colita en fibra de carbono. Buscando aerodinamizar el vehículo. Entonces, entre muchas otras piezas, escuchemos el motor. Sin más por el momento, bueno, pues me despido y para mí es un placer contar con ustedes. Un abrazo.